Es todo un éxito el programa de pavimentación a cabeceras municipales implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el comienzo de su administración, empezó en Oaxaca con este programa y hasta la fecha siguen trabajando arduamente en varios estados de la República Mexicana. Por sus malos gobernantes, Oaxaca es uno de los estados más pobres del país. Cientos de comunidades estaban en el completo abandono e incomunicadas. El licenciado Andrés Manuel López Obrador recorrió los 570 municipios de Oaxaca y vio la situación que se viven en sus pueblos originarios. Ante este panorama, optó por pavimentar todos los caminos que comunican a las cabeceras municipales. Estos proyectos de caminos detonó la economía en las regiones del estado y favoreció de gran manera a los habitantes de la región. Ahora, este proyecto de pavimentación de caminos se está implementando en varios estados de la República. Con decirle que ahora llega al estado de Veracruz. Desde el año 2022 están trabajando en sus caminos rurales. Para este año 2023 le han asignado más presupuesto a más comunidades para que más pueblos tengan pavimento en sus caminos. El municipio de Vega de Alatorre se suma a las obras que realizan en Misantla, Papantla y Nautla, con la mejora en la conectividad a través de caminos rurales y carreteras alimentarias. Con una inversión de 30 millones de pesos, se concluyeron 6.9 kilómetros de concreto hidráulico del camino artesanal Rancho Nuevo El Zapote, La Florida, del kilómetro 0 al kilómetro 6+900, obras que beneficia a más de 7.000 habitantes de Vega de Alatorre en el estado de Veracruz. Bajo este esquema de trabajo impulsado por el gobierno federal, se detona la economía de la región, aprovechando tanto los materiales como la mano de obra de los habitantes de las comunidades. Además, dar mayor transparencia en la aplicación del recurso, ya que la población funge como una especie de contraloría social. Al hablar de los caminos artesanales puestos en marcha por primera vez en el estado de Oaxaca, el director del centro de la SCT en el estado de Veracruz, Ramón Álvarez, se refirió a la importancia de trabajar de manera coordinada con los gobiernos municipales y de esta manera transformar las comunidades con mejores vías de comunicación para que el progreso llegue a los pueblos originarios que por muchos años estuvieron en el completo abandono. En este año 2023, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está trabajando arduamente para llevar el programa de pavimentación de caminos artesanales a más pueblos que lo necesitan, y no solo en el sur de México, sino en todos los estados de la República, porque actualmente hay muchas regiones y pueblos de México que no cuentan con sus caminos pavimentados. Para apoyarnos también en eso, usted lo dijo en sus campañas, vamos a respetar todas esas riquezas que tienen los pueblos y participar. Así es, así es. Y estos gobiernos de usos y costumbres tienen, entre otras cosas, además de la democracia, de que es la gente la que decide, la que elige a las autoridades, y las autoridades dan servicio, son siervos del pueblo, de la nación. Además de eso, son autoridades honestas, por eso se les envía el dinero, y ellos lo administran y se hace esto. No se roban el dinero del presupuesto, el dinero del pueblo. No es el sistema de contratistas que cobran 2, 3 veces, 4 veces más lo que realmente vale una obra. Entonces aquí el presupuesto rinde y se hacen muchas cosas con poco dinero. Y esto es por la honestidad. Por eso yo siempre digo que la honradez
es la mejor política de cualquier gobierno. La honradez es la mejor política para gobernar. La maquinaria moderna. Aquí nada más es revolvedoras y fuerza de trabajo. Pero miren las cunetas para que haya desagüe, haya drenaje y el camino dure mucho tiempo. Y miren la belleza. Las piedras, cómo están colocadas. Son obras de arte. El color, la textura. Aquí trabajan hombres y mujeres. Ya en una ocasión hablaba yo de cómo las mujeres, por su sensibilidad, le dan este acabado tan bello a estos caminos. Son 8 kilómetros, ya se han construido 4. Faltan 4, pero los vamos a terminar. Con Alejandro tenemos el compromiso de comunicar con caminos de concreto todas las cabeceras municipales de los municipios de Oaxaca, que son 570, pero hay como 250 que no tenían caminos pavimentados a sus cabeceras municipales. Y el propósito es que en el gobierno, que encabezo, podamos comunicar a todas las cabeceras municipales con caminos de concreto, pero haciéndolo así, porque esto tiene una dimensión económica, popular, social, cultural. Es gobernar desde abajo y con la gente, gobernar con el pueblo. Esa es la democracia.